Buenos días, profesor Saúl y compañeros. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Bueno. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Buenos días. Disculpen la demora. Sino que... Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Buenos días. Muy bien, vamos a... Buenos días, profesor. Buenos días. Bueno, creo que ya todos están. Hola, profesor. Me falta alguien todavía, creo. Alguien lo ha visto. A ver. Ah, no, son 23 ustedes y todavía faltan todavía. Ahorita con Salvador que está ingresando ahorita ya son 20, pues exacto, ¿no? Muy bien. Un ratito voy a abrir lo que corresponde hoy día. Ya, justo para ahí está entrando también otro alumno más. Creo que vamos a estar todos. Bien. La clase anterior, si bien hicimos un trabajo que quizás no pudimos terminar en un momento, hoy día vamos a elaborar un trabajo que consiste en cuestión de, ¿no?, lo que viene a ser trabajando también otra vez con celdas, más que todo con relleno, ¿no? Buenos días, profesor. Buenos días. Entonces, vamos a hacer este trabajo. Para esto van a utilizar el programa Excel. Si tienen el programa Excel, es momento que lo abran, ¿no? Cada uno de ustedes. Buenos días a los que están ingresando. Ya entonces podemos para empezar. A ver, los que ya tienen su programa Excel abierto, a ver, levanten su manito virtual para ya poder iniciar con la clase. Muy bien, ya ahí ya miran ustedes que tienen ese programa. Muy bien. Excelente. Muy bien. Listo. A ver. Ya, muy bien. A ver los que faltan todavía. A ver, por favor, ingresen ya a Excel. Muy bien. A ver, si alguien tiene una tablet o de repente tiene otro dispositivo que no sea una computadora. Ya, bueno, no hay ningún problema en el sentido de que vamos a trabajar, ¿no?, esa parte. Y ya lo podrán hacer en un momento diferente, ¿no? Ya, a ver, un ratito. Estoy sacando el modelo, sino que ese que escogí un archivo erróneo y ese no es. Ya, a ver, un ratito. A ver. Ya. Un ratito, chicos, denme unos minutos. Ya. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Aquí estás. Ya. Listo. A ver, lo voy a compartir en pantalla. Ya parece que no sé por qué se me ha perdido, lo tenía abierto, pero bueno. Ese es el trabajo que vamos a hacer hoy día. Ya. Si se dan cuenta, aquí dice lectura y escritura de números enteros y decimales. Vamos a crear una tabla, ¿no?, donde vamos a colocar, como ustedes, no sé si las han enseñado a ustedes a hacerlo, me acuerdo, por lo que mi hija está en segundo, colocaban para hacer suma, resta en una especie de, ¿no?, de
de hojitas, poner unidad, escena, ¿no? Algo así vamos a hacerlo, pero en Excel, ¿no? Ya, eso es lo que vamos a hacer. Ya, para esto vamos a aprender algunas cositas, ¿no? Ya, yo les voy a ir enseñando en el camino. Este no es, ese es un archivo de audio, ese no. Ya, ahora sí. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Qué vamos a hacer acá? Lo siguiente, ¿ya? Primero, vamos a ver el modelo, ¿ya? Vamos a ver el modelo y vamos a hacer primero el título. El título, como verán, tiene una cobertura desde la columna A hasta la columna MNO, hasta la O. Entonces, por lo tanto, en Excel, lo que van a hacer, lo primerito que van a hacer es seleccionar de la A hasta la letra O. Y ahí ustedes van a combinar y centrar. ¿Ya? ¿Están viendo? Muy bien. Vayan haciendo, vayan haciendo todos juntos conmigo, vayan haciendo esto. ¿Ya? Vamos haciendo esto. Después de haber hecho esto de aquí, vamos a agrandar un poquito hacia abajo, ¿no? Cogiendo entre el 1 y el 2. Ya vamos a coger entre el 1 y el 2. Y vamos a agrandarlo un poquito, ¿no? Hacia abajo. ¿Ya? Y aquí vamos a escribir, ¿no? Lo que justo vemos en el modelo, ¿no? Lectura y escritura de números enteros y decimales, ¿no? Profesor, hasta qué ¿cómo? Es hasta la letra O. La letra O. Lectura y escritura de números. Números, lleva tilde en la U, en números de número, ¿no? La lectura de números enteros y decimales, números enteros y decimales. ¿Listo? Ya, después de haber escrito, a ver, Alicia, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, Alicia? No, profe, no hay ninguna. Ah, ya, como tu mano estaba levantada, pensé que todavía hay una pregunta por ahí. Ya. Después de haber hecho esto, vamos ahora a darle el formato al título. ¿Cómo se coloca el formato? Ya saben ustedes que lo sombrean. Y le colocan aquí un tipo de letra. Yo le voy a colocar este de aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este de acá le voy a colocar yo, en este caso. Si quieren colocarle la misma, ahí está. Si quieren colocarle otra, ya depende de ustedes. Vuelvo a repetir, estoy haciendo de esta manera para que trabajen junto conmigo este proyecto. Yo después voy a pedir a alguno que me muestre cómo va avanzando. ¿Ya? Y después de esto, lo que vamos a hacer es colocarlo en el centro, pero no solamente en el centro a partir de ¿cómo se podría decir? Izquierda, derecha, sino también de arriba hacia abajo, ¿no? ¿Alguien levantó la manito? Sí, a ver, Salvador, ¿alguna pregunta por ahí? No voy a poder trabajar en la clase porque se me venció la licencia de FAIS. No, ¿qué pasó? ¿Por qué no se puede trabajar? Me dices, pues te entendí. Habla un poquito más. Se me venció la licencia de FAIS y no puedo abrir el Excel. Uy. Profesor, eso también me pasó lo mismo. Ya. Ok. Más bien, ¿y Keila? ¿Cuál es el problema? ¿Alguna pregunta? Ah, profe, yo le estaba diciendo. ¿Qué cosa, Keila? No te escucho nada, solamente escuché, me estabas diciendo y se cortó el audio. Ya. Listo, a ver, ahí después Keila nos va a decir, ¿ya? Bien, cuando ya estamos aquí, vamos a buscar nosotros la parte de acá donde dice ¿no? Alineación, y aquí encontramos otro botoncito para ponerlo en el medio, ahí está. Entrecortado, Keila, mejor escríbelo por el chat para poder entenderte mejor, porque dices una cosa y se corta todo después, ¿ya? Listo. Después de haber hecho esto de aquí, vamos a colocarle el tamaño, un tamaño adecuado. En este caso le voy a poner 20. Si quieren colocarle uno más, uno menos, depende del tipo de letra que han elegido. Y por último sería darle un color a la letra, ¿no? Ahí coloco una letra.
Ahí está. El color que ustedes deseen, yo lo estoy colocando este. Si quieren colocarle otro, no hay ningún problema. ¿Ya? Sí, ahí está. Y ya tenemos nuestro primer parte del trabajo. Bien, según el modelo que estamos viendo aquí, vamos a hacer toda esta serie de trabajos, ¿no? Vamos a empezar a enumerar esto. Vamos a primero con números enteros, punto decimal, números decimales, ¿ya? Bien, vamos a ver, esto se trabaja en la fila 3. Muy bien, vamos a la fila 3. Números enteros. Números enteros. Profe, la clase la va a subir a la plataforma, ¿no? Sí, hijo, pero voy a revisar su avance. O sea, voy a revisar. Sí, profesor, porque es que ya me perdí un poco. Bueno, poso pregunta, porque voy a revisar su avance. O sea, lo que ahorita vamos a avanzar, la próxima clase lo vamos a terminar. Poso de dividir esta sesión en dos partes, esta y la otra, para yo evaluar lo que están avanzando hoy día conmigo. ¿En qué te has perdido, dime? En primero que nada, ¿cómo hizo la... no, lo pintó nada más las letras, ¿no? Las pintó de colores azules, chicos, ¿no? Ya, una cosita quisiera, de repente que me entiendan. Estas cositas, por ejemplo, de cambiar el tipo de letra, el tamaño, los colores. Mira, acá están las herramientas. Sí, profe, sí se ve, ¿no? Que creí que había utilizado el formato. ¿El formato? ¿Cómo que el formato? No te entiendo. Otra herramienta. ¿Otra herramienta? ¿Qué otra herramienta, hijo? No sé. Pero borrar, si no sé, profe. O sea, justamente por eso digo que me había perdido. Neira, tienes que estar atento, hijo. Porque lo que estoy haciendo estoy bien lento para que puedan seguirme paso a paso. Si hay preguntas en el camino, es momento que me lo hagan. ¿Sí? Muy bien, como estábamos diciendo, ahora en la fila 3, columna A, vamos a escribir números enteros. Y acá abajito, chicos, acá abajito voy a escribir, en la fila 4, voy a escribir millares, ¿ya? Millares, aquí, millares, ¿no? Millares, ¿no? Ahora, dependiendo de lo que estamos viendo acá en el modelo, ¿no? Gracias a este video. Por ejemplo, millares está ocupando 3 columnas, ¿no? Y unidades también está ocupando 3 columnas. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer aquí? Millares, 3 columnas. 1, 2, 3. Miren, he cogido 3 columnas, lo combino y lo centro. Aquí, en la columna D, ¿no? Pongo ahí unidades, ¿no? Creo que era unidades, ¿sí? Un ratito, voy a ver. Sí, ¿no? Unidades, ¿no? Unidades. ¿Ya? Y eso también igual lo sombreo, los tres columnas, y ahí pongo combinar y centrar. ¿Ven? Ahí está, ¿ven? Estamos trabajando ahorita en la fila 4. Hemos dejado momentáneamente la fila 3. ¿No? Estamos trabajando en la fila 4. ¿Sí? Y hemos aplicado la herramienta combinar y centrar. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta por ahí? ¿Todo claro hasta el momento? Está sencillo, ¿verdad? Muy fácil de hacer, ¿no? Y ahora lo que nos faltaría, de acuerdo a lo que hemos visto en el modelo, ¿no? Es ya hacer la parte de arriba, ¿no? Números enteros. Ahora, a ver, voy a preguntar, números enteros, este de aquí, ¿cuántas columnas va a coger? A ver, ¿quién me puede dar respuesta? Me levanta la mano. A ver, los que de repente, como Salvador, que dice que no puede hacer, de repente él ya está. 3 columnas. 6, profesor. 3 columnas, no, ¿cuántas? Profesor, 6. 6 columnas, ¿verdad? 6 columnas porque se engloba a las 3 de cada uno, ¿no? Las 6 se cogen y se combinan las celdas, ¿no? Mira, solamente estamos utilizando selección, combinar, selección, combinar. Algo bien sencillo, ¿no? Bien, hasta ahorita estamos muy bien. Hasta ahorita estamos muy bien. Pero si se habrán dado cuenta, alguno de acá, dice acá, voy a ver si lo puedo agrandar un poquito, ¿no? Ahí dice centenas de millar, decenas de millar, unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Esta parte de acá.
¿Cómo se trabajará esta parte de aquí? ¿Y cómo crear el texto de esa manera? Bien, primero vamos a darle una medida a cada uno de los números, o sea, a cada uno de los espacios, para que podamos trabajarlo bien. ¿Ya? Para esto es necesario hacer esto de aquí. Ahorita voy a salir acá. ¿Ya? Después de haber ya trabajado en estas partes de aquí, voy a hacer un clic en la letra A. La letra A, y más o menos hasta la columna, vamos a ver, déjeme chequear, hasta la columna J, hasta la J más o menos, ya me pasé ya, vamos hasta la J más o menos, hasta aquí, estoy seleccionando las columnas, haciendo un clic en la misma letra de acá, no estoy haciendo acá abajo, por si acaso, estoy aquí en la letra, clic y arrastro, hasta la J, ¿sí? Y ahí le vamos a dar un clic derecho, ¿ya? Y cuando le dan clic derecho, ¿ya? Van a encontrar una opción que dice ancho de columna. Chicos, no va a aparecer ancho de columna si no han hecho bien la selección. ¿Está bien? Ojo, estoy diciendo esto. Ya habrán seleccionado todos y habrán hecho clic derecho, ¿verdad? Muy bien. Ancho de columna. Y aquí van a poner, vamos a poner 2 centímetros. A ver, 2 centímetros. 2, aceptar. No, muy, muy delgado, demasiado delgado. Vamos a poner otro. Vamos a poner otra vez ancho de columna. Y vamos a poner, a ver, vamos a probar con 5, creo que sería lo ideal. ¿Qué pasa, profe? 5. Un poquito más. Vamos a darle de repente, a ver, ancho de columna. 7. 7 está bien. 7 está bien. Está bien. Un grosor más o menos. Está bien. 7 está bien. Tiene que ser, ¿ya?, más delgado que los demás, profe. Y así como hemos hecho con las columnas, también vamos a hacer con las filas. Vamos con las filas. Vamos a ver acá. Clic en la columna 2 en adelante. ¿Ya? No, en la 3. 3 en adelante. ¿Ya? Ahora hasta aquí creo que vamos a coger. A ver, vamos a ver el modelo. Hasta la 10, sí, la 10 dice ahí, ¿no? Y entonces hasta la 10 vamos a coger. Ay, perdón, chicos. Clic y hasta la 10. Uno más por si acaso. Hasta la 11. Y clic derecho y va a salirte ya no ancho, sino te va a salir alto, alto de fila. Y en el alto de fila vas a darle, a ver, vamos a darle que sea 5. A ver. Enter. No, demasiado. Muy, 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 muy delgado. A ver, vamos a probar números. Alto de fila. Vamos, si es 14, creo que más tendría que ser. Vamos a ver que sea 16. No, muy, un poquito más. A ver, alto de fila. Vamos a poner 20. A ver qué tal. Más grande. No, un poquito más. A ver, ancho de fila. 25. A ver. Ahí está, 25. 25 está bien. Ahí está, ¿ven? Ya tenemos nuestros cuadritos listos. A ver, ¿alguien me puede decir cómo hacer que esta letra esté exactamente en el medio? ¿Se acuerdan qué herramienta? ¿Dónde voy? Profe, 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 profe. A ver, un momento, no me hablen así. Levanten la mano, si no, no voy a valer la respuesta. A ver, Neira, levantó la manito. A ver, Neira. Seleccionando las casillas que quiere combinar y le da a esas herramientas de ahí, a combinar y centrar y se combina. Pero solamente me permite combinar y centrarlo de izquierda a derecha. Pero hay una herramienta que me permite centrarlo de arriba y abajo. A ver, Córdoba. Profesor, ahí en el casillero de alineación. Uh-huh. Vaya. ¿Este de acá o el de aquí? Sí, no, ahí, profe, alinear en medio. Ajá, ahí tenemos que alinear al medio, ¿no? Eso sí, profe. Debemos colocarlo para que es más que todo por la estética del trabajo, ¿ya? Muy bien, chicos, hasta aquí más o menos ya estamos tratando de avanzar. Antes que se acabe el tiempo, voy a tomar la lista. ¿Ya? Yo les sugiero que están avanzando hasta aquí, vayan guardando su trabajo. Ya saben ustedes que van a archivo, guardar como, examinar. Y pongan aquí lectura de números, ¿ya? De números. Y por favor, guárdenlo en un lugar seguro, porque no quiero después que me digan, profesor, que se me ha perdido, no lo encuentro.
Profe, yo por... siempre lo guardo en mi carpeta. Ya, por favor, sí, las excusas de ese tipo, de que se me ha perdido para la próxima, porque la próxima clase, ni bien entramos a la clase, ustedes ya tienen que tener el trabajo abierto, porque vamos a continuar. ¿Está bien? Igual, la clase va a estar, voy a subirla, ¿cómo se llama? A la plataforma, para que de repente alguno por ahí le faltó poner algo, pueden no terminar. Más bien, voy a guardarlo de una vez, voy a poner acá. Más bien, si alguno... Ya lo guardé, profesor. ...quiere ir avanzando, ahí está el modelo, ¿no? Ahí lo van a ver también en el video, ahí está. Lo puede ir haciendo, ¿ya? Profesor, ¿cuál era el título? El título, ahí está, lectura y escritura de números enteros y decimales. Ah, el del archivo, puse lectura de números. ¿Ya? Bien, voy a tomar lista rapidito. A ver, Córdoba. Presente. Muy bien, Cortés, ¿se encuentra Sonia Cortés? Presente. Ya. Díaz, Jesús. Presente. Anaís. Presente. Sharon. Presente. Ya. Danilo Echevarría. Danilo, no está, ¿no? Profesor, Danilo no vino a una clase. Ya, Farfán. Farfán, ahí está. Fabio, Sandra. Presente. Yo solamente veo uno de ustedes, no al otro. Ahí está, ya apareció. Muy bien. Yamile. Presente, profesor. Francisco. Presente. Micael. Micael está. No está. Fabricio. Presente. Angeli Luca. Presente. Ya. Adrián Matute. Presente. Valentina Mercado. Presente. Alicia Navarrete. Presente. Keila Navarro. Keila. Ahí estaba, no la veo. De repente el internet la retiró. Valentino Neira. Presente. Mateo Palomino. Presente. Adriano Prudencio. Presente. Adrián Soto. Presente. Salvador Valdivieso. Presente. Muy bien. Listo. Muy bien. ¿Alguien levantó la mano? Sí. A ver, Alicia, ¿alguna pregunta? Profe, o sea, usted va a montar el video. Yo ya guardé mi trabajo y no pude, me perdí un poquito, así que voy a hacerlo uh-huh. Ya después de la clase, siguiendo el video de la clase. Ok. Sí, pero igual ahorita si hay tiempo todavía, vamos a ver algunos trabajos. A ver, Adriano, ¿alguna pregunta por ahí? Ya, profesor, como le acabo de escribir ahí por el chat que tengo problemas con el Educa, que si me podía dar un número de WhatsApp para, así que, por si como ahorita que está dejando para hacer el trabajo en Excel para que se le envíe y no esté pensando de que no quiero hacer su trabajo. ¿Cuál es el problema con Educa? Porque tengo que registrar eso. ¿Cuál es el problema, hijo? ¿Qué pasa? Que le Educa, que por ejemplo, ya que cuando ya lo estoy abriendo y me pide así para ingresar mi clave, dice que no me puede ingresar, no me ingresa. Ya. Ahora, una cosita, como les digo a ustedes, chicos, yo no estoy recibiendo a nadie trabajos por WhatsApp ni por correo. Lo que puedes hacer, como todavía, para presentar el trabajo, la próxima semana todavía lo vamos a terminar. Ahorita nadie me va a mandar su trabajo porque todavía no la hemos terminado. Lo que sí es la ficha, ¿no? La ficha ahorita voy a mostrarlo en los pocos minutos que tengo para hacerlo. ¿Ya? Entonces yo te sugiero que en esta semana te comuniques con tu tutora, con tu tutora, que es mi amiga Miriam, y puedas solucionar este problema, ¿ya? Porque lo solucionan. Pues yo también he tenido problemas con mis alumnos de mi salón y le hemos podido solucionar. Entonces, eso se trabaja con la tutora. ¿Está bien, Adriano? No te preocupes por esa parte. Pero gracias por informarme. ¿Está bien? Alicia, perdón, ¿alguien más levantó la mano por ahí, creo? No, ¿no? No, más? Ya no. Ok.
Entonces, vamos a ver la ficha rápidamente para darle un vistazo en lo que vamos a hacer hoy día. La ficha es bien sencilla. Las fichas que yo dejo no tienen nada de complicado. Trato de hacerlo lo más fácil posible para no complicarles mucho, ¿ya? Pero sí es necesario resolverlo por el tema de que algunos conocimientos básicos debemos tener, ¿no? Bien, voy acá a compartirles un momentito, a ver, ya en el poco tiempo que queda, ¿ya? Miren, acá por ejemplo, no hemos visto eso todavía, pero vamos a verlo en la próxima clase, ¿ya? Que son los bordes, ¿no? Acá dice que hay que seleccionar los iconos con lo que corresponde, ¿ya? Ahora, eso de aquí, tú lo vas seleccionando. Por ejemplo, borde superior. A ver, chicos, piensen, borde superior. Un borde que esté arriba. Entonces, vamos a ver acá cuál es el de aquí, ¿no? Borde medio. Ya, pues, chicos, su propio nombre lo delata. Ni siquiera tengo que entrar al programa, sino que ya leyendo entiendo. O sea, es un borde que está en el medio. Ya, entonces, rápidamente. Profe, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a delinear si no se puede? ¿Cómo que no se puede, hijo? No entiendo. Profesor, ya sé cómo alinear. ¿Cómo podemos poner una línea ahí? Ah, vas aquí a lo que es insertar, vas acá a formas y acá una línea y lo vas haciendo así. Por ejemplo, ¿no? Algo así. O si no, si lo imprimen, sí, lo imprimen o y lo hacen a lápiz, que también no hay ningún problema. Es decisión de ustedes. Yo la ficha para que ustedes lo puedan desarrollar. Lo quieres imprimir, hacerlo en la computadora, eso ya tú lo eliges. No hay ningún problema, ninguno y el otro. Y en la parte de acá abajo, como siempre les dejo, ¿no? Unas dos preguntas, el cual voy a también considerar, ¿no? Esto de aquí, listo. Chicos, esta clase solamente van a subirme la ficha, no el proyecto, porque el proyecto todavía lo vamos a terminar la próxima clase. ¿Está bien? Y aquí abajo, para terminar, solamente me van a colocar el uso de esta ventana. El uso de esta ventana, para los que no saben, y lo que vamos a hacer la próxima clase, que no alcanzó tiempo para ahorita, chicos, si no lo habíamos visto, no sirve para poder colocar bordes y contornos a nuestro trabajo en Excel, ¿sí? Para eso nos sirve esta ventana. Y no solamente te ayuda a colocar bordes, sino también a darle un color, a darle un estilo. Miren, si voy acá a Excel y quiero darle esto, voy acá a clic derecho, formato de celda, aquí en bordes, acá está, miren, bordes, ahí está. No solamente le puedo dar un color, sino también le puedo dar un tipo específico de línea, de entrecortado, ¿ven? Miren, ahí, así va a salir, ¿no? Algo así, ¿no? Para que lo haga un color más encendido, ahí está. ¿Ven? Algo así, ¿no? Entonces, eso, chicos, hay que tener en cuenta ventana, ¿no? Pero, como les digo, esa sí, la ficha lo desarrollan bien y me la envían a la plataforma. ¿Está bien? Ahora, chicos, el trabajo, vayan avanzándolo en lo posible, ¿no? Y si es que alguno lo quiere terminar, no tengo ningún problema, pero si lo terminan, ya si lo terminan, esos alumnos, pues ya pasaría a la otra parte, que serían las preguntas que yo voy a hacer, cómo las he hecho, a ver, indícame aquí, aunque creo que no va a ser bien sencillo realmente, no va a haber ningún problema. ¿Ya? Bien, entonces eso sería toda la clase del día de hoy, chicos, gracias por su atención, y no, yo lo voy a subir esta clase, no se preocupen, no alcanzó el tiempo ahora para ver sus trabajos, pero ya la próxima sí o sí vamos a presentar sus trabajos. Yo les sugiero que vayan avanzando un poquito en lo que puedan, en lo que puedan hacer. Si hoy por ahí no lograron hacerlo, no se estresen. Yo no voy a revisar mañana, perdón, no voy a revisar la próxima clase a ver quién terminó. No voy a hacer eso. Pero sería bueno que lo vayan avanzando. ¿Me entendieron? ¿Comprendieron el asunto? No quiero que digan, no, el profesor, sí, profesor, seguro que tengo que terminarlo yo. No. Vayan avanzando poco a poco en lo que puedan. Y en la siguiente clase, si hay una duda, vamos a resolverlo conmigo, como lo vamos a desarrollar juntos. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Listo? Bueno, chicos, eso sería toda la clase. Y Salvador, si trata de repente en esta semana arreglar bien tu asunto del programa, ¿sí? ¿Ya? Bien, nos vemos, chicos. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga. Será hasta la próxima. Nos vemos. Hasta luego. Chao, profesor. Chao, profesor. Chao, profe. Chao, profesor. Chao.